Querida madre, tenerla que escribir esta misiva es cuanto menos doloroso, pero sabe mejor que nadie que cuando el amor se mete en tus entrañas, cuando vives por y para esa persona, cuando sientes que el aire te falta, cuando te sientes inundada de amor, la razón nunca aboga con los sentimientos. Amo a Felipe como jamás he amado a nadie, aunque tal vez por desgracia no conozca el significado del amor, salvo el amor incondicional que sé que siente hacia mí. Me consta las lágrimas que ese, al que tengo que llamar padre y respetar como tal, le ha causado. Pero Felipe, gracias al Altísimo, es diferente a padre. Es desde su humildad, desde su desconocimiento del protocolo y carencia de títulos, el hombre con el que quiero pasar el resto de mis días. Cuando lea esta carta estaré muy lejos, estaré bien, no me faltará de nada, salvo vuestra comprensión. No trato de exonerar mis faltas, pero unos padres no pueden pretender criar a sus hijos a su imagen y semejanza. A un hijo se le puede aconsejar, intentar reconducir si a este se le ve en peligro, pero es él quien debe, con el tiempo, coger el rumbo de su propia vida y volar en esa dirección. Tal vez se estrelle, tal vez se equivoque, pero solamente errando se aprende a vivir. Trataré de ponerme en contacto con usted lo más pronto que pueda. Con afectuoso amor de su hija, que le adora. Dulcinea.